Pero por el otro lado, como dijimos, por arriba. Etortzeagatik, les hemos citado hoy aquí para anunciarles la reapertura a partir de mañana 4 de mayo de este aparcamiento para bicicletas situado en la estación de ferrocarril de Irún-Colón. Quiero agradecer en primer lugar al alcalde de Irún, José Antonio Santano, que haya hecho un hueco en su agenda para acompañarnos en esta presentación. Esta instalación tiene una capacidad para 50 bicicletas y su nueva apertura irá acompañada de unas normas de uso que, entre otras cuestiones, van a limitar el estacionamiento a un máximo de 4 días para garantizar la rotación y evitar que se convierta en un depósito de bicicletas que pueda llegar a saturar el servicio. Como todos conocen, la falta de rotación fue precisamente una de las razones por las que esta infraestructura tuvo que cerrarse en el verano del año 2019. El acceso al aparcabicis va a ser gratuito y se realizará a través de las 3 tarjetas de transporte vigentes en Euskadi, Mugi, Barik o Bat, previamente registradas en las oficinas de Euskotren. Está destinado a personas usuarias de Euskotren, por lo que solo podrá utilizarse inmediatamente antes o después de haber realizado un viaje en tren validado a través de la tarjeta registrada. El plazo de autorización para el uso del aparcamiento será de 1 año a contar desde el día del registro de la tarjeta, por lo que deberá renovarse anualmente. Como ya les he comentado, el tiempo máximo de aparcamiento de las bicicletas será de 4 días consecutivos, transcurridos los cuales Euskotren podrá retirar la bicicleta a fin de liberar la plaza de aparcamiento para la puesta a disposición de otra persona. En caso de incumplimiento de este punto, Euskotren no sancionará económicamente, pero el acceso a los aparcabicis será denegado mediante el bloqueo permanente de este uso en la tarjeta. Queremos ofrecer un servicio digno y de calidad, de manera que pueda cumplir con el objetivo para el que ha sido desarrollado, esto es, fomentar la movilidad sostenible en Euskadi. Y por eso pedimos a la ciudadanía que colabore con Euskotren y haga un buen uso de esta instalación. Con actuaciones como esta avanzamos en la intermodalidad entre 2 sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, como son el ferrocarril y la bicicleta, fomentando además el impulso de la movilidad activa, uno de los ejes estratégicos recogidos en la futura Ley de Movilidad Sostenible que ya estamos tramitando. Y aunque siempre son los ciudadanos quienes en última instancia deciden cómo quieren desplazarse, uno de los objetivos de nuestro departamento es potenciar en Euskadi una red de transporte integrada que priorice e incentive el acceso de las personas al transporte público. Ejemplo de ello son actuaciones como este aparcamiento de Irún, la reapertura hace unos pocos días del que está en la estación de Amara, en Donostia, o el impulso al transporte ferroviario a través de acciones como la reciente adjudicación de la variante del topo de Altza y Galtzaraborda
y las obras de la variante soterrada del topo en Donostia San Sebastián. Irungo aparkalekuak 50 bizikletentzako lekua du. Hemen aparkatzea 4 egunera mugatuko da, bertan beste bizikletekin txandaketa bermatzeko eta aparkalekua bizikleta biltegi bihur ez dadin. Hiritarrek eskatutako zerbitzua da eta horregatik erabiltzaileei laguntza eskatzen diegu espazioa ondo erabili dezaten Euskadin mugikortasun jasangarriaren helburua lortzeko. Tienen toda la información sobre el estacionamiento y las normas de uso en la nota de prensa que se les ha facilitado, pero en todo caso quedaremos a su disposición para intentar resolver las dudas que puedan plantearse al respecto. Akatia, zuria da hitza. Seguru jauna, mil esker eta sorionak ekimen honengatik, mil esker. Muy brevemente, nosotros primero le agradecemos al consejero y al Departamento de Transportes que haya rematado esta iniciativa, que de alguna manera estaba pendiente ya desde hace un tiempo, y que va, a nosotros nos parece que va en la buena dirección, en la idea que yo creo que compartimos, por lo menos una gran mayoría de ciudades, de buscar espacios limpios, de mejorar todo lo que son las modalidades de transporte sostenible, de combinarlas, como en este caso la bicicleta y el topo, y de avanzar pues a ciudades que no emitan CO2 y sean ciudades también mucho más amables desde el punto de vista del ruido, ciudades sin ruido. Irún lleva en esta línea trabajando muchísimo tiempo. Bueno, ahora se oye mucho lo de Ciudad 30, pero hace casi una década Irún implantó las medidas de limitación de velocidad dentro de la ciudad, el Irún 30. Tenemos la primera línea de autobús eléctrico íntegra, que fue la primera además que se puso en marcha en Guipúzcoa, la que cubre Hospital Behobia y que mueve 1 millón de pasajeros al año. Y vamos a abordar ya un segundo plan de movilidad urbana sostenible, mucho más ambicioso que el primero, en el que iniciativas como esta, que combinan, por ejemplo, intermodalidad de bicicleta con otros modos de transporte, la potenciación, desde luego, de la bicicleta y el transporte público y los itinerarios peatonales dentro de la ciudad van a ser las estrellas del plan. Así que, bueno, pues sin alargarme más, bienvenida a la iniciativa. Creo que tenemos todos un compromiso con el medio ambiente y yo le agradezco a la consejería, al consejero Iñaki Arriola, que haya dado este paso en Irún. Parece que era un paso sencillo, pero en fin, al final, bueno, pues ha llegado él y lo ha rematado, porque llevábamos casi 2 años con esto sin que, en fin, tuviera la utilidad para la que se creó. Por tanto, buena iniciativa y muchas gracias en nombre de la ciudad de Irún.